Pleito por cajón de estacionamiento en centro comercial termina con una persona baleada. Familia del pollero Mario Torres difunde nuevas pruebas en contra de Ada Griselda. Exhiben en un video en el que la mujer lo agrede antes de matarlo. Saltillenses arrasan con oxígeno medicinal previo a la Nochebuena y Navidad, ante temor de escasez del producto en plenas fiestas decembrinas. Reuniones navideñas desembocarán en oleada de muertes y hospitalizaciones en enero, advierte el director de Salud Municipal. Es hoy, llegan las vacunas anti-COVID a México y comienza ya la campaña de vacunación, aunque a cuentagotas. El país recibe el primer embarque de apenas 3,000 dosis. Son las 7 de la mañana en punto y Telezócalo Matutino arranca. Me da mucho gusto saludarlo este jueves 24 de diciembre del año 2020. Lo que usted estaba viendo en su pantalla era Santa Claus, los renos y su trineo. Llevan más de 600 millones de regalos ya distribuidos en el planeta y en estos momentos está volando sobre Moscú. Vamos a darle información más adelante de cómo va siendo el recorrido de Santa Claus por el planeta, hasta obviamente por la noche, esta noche que llegue acá a nuestro país. Pero bueno, esta mañana queremos a ustedes agradecerles y abrirles este espacio informativo con nuestras redes sociales de costumbre que usted ya conoce, nuestro teléfono de WhatsApp que es el 844-110-10, donde se puede comunicar permanentemente con nosotros con cualquier pretexto para mandar alguna felicitación. El día de hoy, que va a ser Nochebuena, puede hacerlo mandándonos un mensaje, un saludo, una fotografía. Nosotros le estaremos dando lectura o bien diciéndonos simplemente desde dónde nos ve, desde dónde ve Telezócalo Matutino. Estamos también en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, búsquenos como Tele Saltillo. Vamos a comenzar esta mañana con el pie derecho, y es que la información del clima es muy importante porque le habíamos advertido justamente que este día las temperaturas descenderían. Y ya está, Yasmely Sánchez con toda la información del tiempo. Buenos días, Yas. Rosalio, y muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto y un placer para mí amanecer con todos ustedes en este día de Nochebuena. Yo ya les tengo toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a pasar directamente a conocer las condiciones actuales aquí en la capital, donde se marca en este momento una máxima de los 3 grados centígrados, temperaturas muy frías, esto por el sistema frontal número 23, que en estos momentos debe de estar desplazándose por el litoral del Golfo de México y Península de Yucatán. La masa de aire polar que lo impulsa es la que trae este descenso de temperatura. El día de hoy abríguese muy bien, vientos que están soplando los 8 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones del 1%. Las condiciones en las próximas horas para esta Nochebuena: a las 8 de la mañana una máxima de los 3 grados centígrados, a las 10 de los 4 continuamos con estas temperaturas muy frías, mientras que entre 12 y 2 se esperan máximas de los 8 y 11 grados centígrados. Para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras, en este momento una máxima que se marca en los 3 grados centígrados con vientos que soplan a los 11 kilómetros por hora sin probabilidad
probabilidad de precipitaciones. Las condiciones para el día de hoy para nuestros amigos de Piedras Negras, mínima de los 0 hasta llegar a un valor máximo de los 16. Abríguese muy bien, vientos que estarán soplando los 17 kilómetros por hora y no hay probabilidad de precipitaciones. Y si usted va a viajar a la Sultana del Norte, en este momento se marca una máxima de los 11 grados centígrados, temperaturas ligeramente más agradables a comparación del estado de Coahuila, vientos que estarían soplando los 19 kilómetros y no hay probabilidad de precipitaciones. Las condiciones para el día de hoy en la Sultana del Monterrey, mínima de los 5 hasta llegar a un valor máximo de los 16, vientos que estarían soplando los 17 kilómetros por hora sin probabilidad de precipitaciones. Esto es todo por el momento, yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo, pero vámonos del otro lado del estudio porque el noticiario apenas comienza y aún le tenemos mucho más información. Las compras navideñas para algunos, más que una diversión, se convierten en verdaderos dolores de cabeza. Y es que el día de ayer, en un centro comercial ubicado entre La Fragua y el Boulevard Valdés Sánchez, un hombre agarró a balazos a otro porque se estaban discutiendo un cajón de estacionamiento que el baleado, según dice, ya había apartado. Un pleito por apartar un cajón de estacionamiento en un supermercado dejó a un hombre herido por arma de fuego y tuvo que ser trasladado a un nosocomio, ocasionando una fuerte movilización policíaca. Fue alrededor de las 16 horas cuando Gerardo Morales, de 32 años, caminó para apartar un cajón de estacionamiento del centro comercial ubicado en Eulalio Gutiérrez Treviño y Boulevard Fundadores. Sin embargo, mientras esperaba, llegó un automóvil queriendo ingresar al lugar. Al ver que Gerardo no se quitaba del cajón, el conductor del vehículo comenzó a agredirlo, diciéndole "quítate que estorbas", frase que hizo enojar a Gerardo, quien llevaba varios minutos bajo el sol esperando a que llegaran sus compañeros de trabajo a estacionarse. Fue así como los dos hombres comenzaron a discutir y en un arranque de enojo, el conductor del automóvil se bajó de la unidad con un arma de fuego y le disparó a Gerardo en la pierna derecha. Al ver que el hombre comenzó a sangrar, el agresor regresó a su vehículo perdiéndose en el estacionamiento para darse la fuga y evitar responsabilizarse por lo ocurrido. Al llegar sus compañeros de trabajo para estacionarse en el cajón apartado, Gerardo les mencionó que estaba herido por una bala y de inmediato lo trasladaron en el vehículo hasta la sala de urgencias de la Cruz Roja. Después de valorarlo y brindarle la atención médica, el personal del nosocomio informó a las autoridades y se trasladaron elementos de la Policía Municipal y Policía Civil Coahuila para entrevistarse con el lesionado. Gerardo señaló que no alcanzó a reconocer el tipo de vehículo de donde descendió su atacante, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación para poder localizar al responsable. Mientras tanto, el herido fue trasladado hasta un hospital privado al norte de la ciudad y se dio a conocer que su estado de salud era estable. Informó para Telezócalo Estefanía González. Y hablando de baleados, el día de ayer en la colonia Santos Saucedo, Ramón, de 44 años, quien tenía viejas rencillas con uno de sus vecinos, fue por su pistola y a buscar venganza. Le metió 2 tiros en el abdomen y lo mandó al hospital con la vida en un hilo. Buscando hacer justicia por su propia mano, un hombre acudió a la casa de su rival del barrio y le propinó 2 balazos, para luego intentar darse la fuga sin imaginar que sería detenido por la policía. Los hechos ocurrieron a la 1 de la madrugada en el domicilio marcado con el 1327 de la calle Cerezo en la colonia Santos Saucedo, hasta donde Ramón N. llegó para saldar cuentas pendientes. Según los primeros reportes ministeriales, el hombre de 44 años cargaba una pistola por calles del conflictivo sector, cuando al pasar por donde vive su enemigo decidió hacerle una visita sorpresa. Y es que aprovechando la oscuridad de la noche, el trasnochador agredió a la víctima no identificada dándole 2 balazos en el abdomen para dejarlo gravemente herido, mientras echaba a correr para evadir la acción de la policía. Para su mala suerte, elementos municipales que vigilaban el sector se percataron de lo ocurrido y le dieron alcance, mientras el herido era llevado por sus conocidos a un hospital, donde hasta el momento sigue luchando por su vida en plena víspera de la Navidad. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala. Y hablando de fatales tragedias, el día de ayer un hombre de 47 años y de nombre Luis falleció al interior del Centro de Readaptación Federal, el Ceferezo de Mesillas, aquí en Ramos Arizpe, presumiblemente de un infarto. Un reo que purgaba condena por diversos delitos en el penal de Mesillas encontró la muerte donde menos lo esperaba, tras sufrir el presunto infarto que le quitó la vida en medio del encierro. El deceso de quien fue identificado como Luis Hernández ocurrió al filo de las 13 horas en el inmueble penitenciario ubicado cerca del ejido Paredón, hasta donde autoridades ministeriales acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido. Presuntamente, el preso de origen regiomontano comenzó a sentir malestares físicos debido a una complicación por hipertensión y diabetes, lo que alertó a sus compañeros de encierro que dieron aviso a los
celadores cuando este se desvaneció frente a ellos. Aunque el hombre de 47 años fue llevado al área de enfermería para que fuera atendido, nada se pudo hacer por él porque para entonces ya no presentaba signos vitales. Pese a todo, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO en Saltillo para que se le realizara la autopsia y con eso confirmar las verdaderas causas de muerte. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala. Con la famosa frase de se me hizo fácil, el día de ayer un trailero justificó su intento de ganarle el paso al tren ahí en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles. Él se salvó de morir, pero ocasionó un caos en la zona. La mañana de este miércoles, un trailero sobrevivió de milagro luego de intentar ganarle el paso al tren y ser embestido por este en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles. Como presunto responsable, se señaló al operador de un tractocamión de la línea Autotransportes Refrigerados Valle Verde, quien alrededor de las 10 horas transitaba de poniente a oriente por Nazario Ortiz. Se dio a conocer que el hombre atravesó las vías a pesar de que el tren se aproximaba a alta velocidad y haciendo sonar el silbato, por lo que al no lograr cruzar, fue embestido por él mismo. La locomotora arrastró al camión por lo menos 100 metros, por lo que el contenedor quedó destrozado, aunque el conductor logró salir ileso y por su propio pie. Platicando con el... con el conductor, pues dice que por descuido, pues se hizo fácil cruzar las vías cuando venía el tren en circulación, motivo que pues no alcanza y impacta el tren al trailer arrastrándolo pues varios metros. Elementos de tránsito municipal se movilizaron al lugar y cerraron la circulación de ambos sentidos en aquel punto, ya que el tren quedó obstruyendo el paso. Luego de tomar conocimiento de la situación, los uniformados pusieron bajo arresto al chofer, quien fue remitido al Ministerio Público. Informó para Telezócalo a Augusto Rodríguez. Son las 7:11 de la mañana. Que no se le haga tarde si tiene todavía cosas que cumplir el día de hoy, 24 de diciembre. Vamos con más información y es que usted recuerda el caso del compadre, este pollero que trabajaba en la colonia Misión Cerritos y que fue asesinado por su propia pareja sentimental durante una discusión que tuvieron al interior de su domicilio. El día de ayer, Luis Mario Torres, el hijo del fallecido, sacó un nuevo video donde muestra cómo Ada Griselda, la mujer que fue primero detenida y después liberada, agrede a su padre a patadas antes de matarlo. Minutos antes de ser asesinado, Mario Torres fue víctima de agresiones por parte de Griselda N., según se evidencia en un nuevo video difundido la tarde de este miércoles por Mario Torres Jr., hijo del comerciante asesinado. De acuerdo con declaraciones, se trata del momento justo en el que Griselda se golpea el rostro, lesiones que adjudica al supuesto maltrato recibido por el comerciante. Eso es antes, cuando están de que discutiendo adentro. Eso nada más es una parte de las agresiones que recibió pues mi papá por parte de Gris. Y se ve que Gris es la que empieza a agredirlo. De hecho, mi papá no le hace nada y ella sola pues se cae. Pero en público ella dijo que pues mi papá la estaba golpeando y que por eso tenía de que las lesiones, porque mi papá la había golpeado y que le dijo que la iba a matar. En recientes declaraciones, Griselda N. aseguró haber sido golpeada por Mario, por lo que supuestamente actuó en legítima defensa al grado de quitarle la vida. En el material difundido en redes sociales, se observa a Mario sentado en una silla, mientras Griselda pretende patearlo en el rostro, cayendo al suelo en su intento por agredirlo. Sí, en la misma lucha, por que reabran el caso, que chequen las pruebas que tenemos, porque ¿qué más pruebas piden? Todo está muy claro y Gris está libre siendo un asesino. Con edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza. El día de ayer le informábamos que un especialista médico, Francisco Javier Farías Dávila, saltillense, fue localizado muerto al interior de su domicilio en la ciudad de Piedras Negras. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado informaron que la víctima falleció de un golpe contundente en la cabeza, además de que fue apuñalado en 50 ocasiones, según los resultados de la necropsia que precisamente el día de ayer le realizaron. Según las investigaciones, tras el crimen,
El presunto asesino envolvió al médico en una cobija, lo ató de manos y pies y huyó en el vehículo del propio doctor, además de que también se llevó su teléfono celular. Se dio a conocer que el interior de la vivienda del doctor no se encontraba violentada. Son muchas las voces adentro del sector salud y fuera de él que están exigiendo justicia por el doctor Francisco Javier Dávila Farías, quien le acabamos de dar la noticia de finalmente cómo fue que le dieron o le dio muerte a algún delincuente al interior de su vivienda. Son muchos los que están exigiendo justicia para este hombre asesinado. Vamos a recordarle a usted nuestro teléfono, y es que se puede comunicar con nosotros, puede entrar al estudio mediante el 844-110-10, que es nuestro centro de mensajes, nos puede escribir, nos puede mandar alguna fotografía, decirnos desde dónde nos ve, felicitar a alguien este día tan especial, 24 de diciembre, a lo mejor no lo va a ver para la cena o no van a poder reunirse por todo este tema de la contingencia sanitaria, pero mediante Telezócalo Matutino le puede usted mandar un saludo. Nosotros con mucho gusto estaremos dándole lectura a esos mensajes. Oiga, y por cierto, ya despertaron a los pequeñines, si no, usted váyales informando dónde va Santa. Hace algunos minutos estaba llegando a San Vicente, España, y ya llevaba más de 740 millones de regalos distribuidos alrededor del mundo. Esta es la tecnología que nos permite ir viendo el recorrido de Santa Claus ya sobre la península ibérica. Ya está sobre España a horas de llegar a América. Todavía le falta atravesar el océano. Ahí va Santa Claus junto con los renos, entre ellos Rodolfo, y los millones y millones de regalos que llevará esta Navidad a la casa de los cristianos. Y por cierto, van con cubrebocas, ¿eh? Con cubrebocas, Santa Claus. Nos vamos a ir un corte comercial, pero regresamos con usted y con más información aquí a Telezócalo Matutino. Recuerde, 844-110-10. Escríbanos con cualquier pretexto. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las papas Saltillo te ofrece. Papas, boneless, dedos de queso y aros de cebolla. Acompáñalos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en las papas Saltillo Street Food. Miércoles a domingo de 5:30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza, 5280. Al lado de Periódico Zócalo. Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo. Para un lechón, no hay mejor opción que Casa 22. Recibe el año nuevo con nuestros excelentes paquetes. Lechón al ataúd, 3,550. Marranito al ataúd, 1,950. Todos nuestros paquetes van acompañados de deliciosos complementos. Recibimos tus pedidos hasta el 30 de diciembre o hasta agotar existencias. Servicio a domicilio o recoge en sucursal. WhatsApp 844-160-1001. Casa 22. En Coahuila, premiamos a los cumplidos. Del 1 al 29 de diciembre, paga tus adeudos de control vehicular con promoción en recargos de un solo peso. Entra a pagafacil.gob.mx. Más información al 070 o en el Facebook de la Administración Fiscal. Estando al corriente, recibes casi un 20% de descuento en tu control vehicular 2021 y participas en sorpresas a inicio de año. Con contribuyentes cumplidos, fuerte Coahuila es. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. En la actualidad, con tanta responsabilidad, eso no debe de aprovechar el tiempo. Como dicen, una vuelta para varios mandados.
Por eso Compara se puso de mi lado y ahora puedo hacer mis pagos del agua en las tiendas Oxxo de Ramos Arizpe. Así me ahorro una vuelta y aprovecho el tiempo para mí. Compañía de Agua de Ramos Arizpe. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdenos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Con 20 de la mañana continuamos aquí en Telezócalo Matutino. Quiero recordarle que está abierto nuestro número de WhatsApp, el 844-110-10, para que se comunique usted con nosotros si necesita algún tipo de información, tiene alguna pregunta, alguna felicitación o para decirnos simplemente desde dónde nos ve. Con todo gusto estaremos dándole lectura a sus mensajes. Por cierto, y hablando de un tema muy importante que es la pandemia del nuevo coronavirus, el día de ayer la Secretaría de Salud reportó un pico importante de contagios. 35 personas fallecieron a causa del COVID-19 en las últimas 24 horas y se contagiaron 337 personas. Llegamos así a los 3,964 decesos y a los 47,465 casos, de los cuales solamente se mantienen activos 1,478. Obviamente, de las ciudades más afectadas el día de ayer fueron una vez más Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova. Así lo está usted viendo, el desplegado de las 35 personas que fallecieron el 23 de diciembre. Vamos con otra información referente a lo mismo, y es que el día de hoy es un día muy especial. En otros años ha sido motivo pues de fiesta, de felicidad y sobre todo significado de reuniones masivas, incluso hasta como peregrinación de ir de casa en casa a visitar a los amigos, a los parientes. El día de ayer el titular de la Dirección de Salud Municipal dio a conocer aquí en Tele Saltillo, mediante una entrevista, el doctor Luis Alfonso Carrillo, que de no tomar las medidas y las precauciones debidas para evitar los contagios y la propagación del virus, vamos a llegar a unos picos de contagio y de muerte graves en nuestra ciudad para el próximo mes de enero. Advirtió que la relajación de estas medidas se reflejará en más contagios, desde luego, y explicó que si se reúnen 10 personas en un cuarto y una está contagiada, por lo menos 7 resultarán con positivo al virus. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Carrillo. Nosotros estamos conscientes como autoridades en el área de la salud del cuidado que debemos de mantener, y también estamos conscientes de la reactivación económica necesaria en estos tiempos y del desestrés que produce la reunión, la convivencia, el respeto a las tradiciones mexicanas. Sin embargo, queremos nosotros abogar por un equilibrio entre estos factores. El tratar de rescatar nosotros la tradición de la Navidad, pero conservando todas las medidas recomendadas para evitar un contagio. Si nosotros vemos los estudios que se han hecho, vemos que si reunimos a unas personas en un cuarto, en una habitación de dimensiones tradicionales, si 10 personas están reunidas ahí y una de ellas tiene el virus,
por lo menos 7 personas pueden resultar contagiadas. Si las personas mantienen una distancia entre ellas y tienen una ventilación adecuada, se disminuye a 3 personas las potencialmente infectadas. Y si todos utilizaran el cubrebocas en la reunión, es probable que solamente una persona se contagie. La explicación es más que clara. Si usted se va a reunir, que sean pocas personas, que sea en una habitación muy ventilada, aunque está haciendo frío, que sea muy ventilada y que sea utilizando el cubrebocas y evite los abrazos y la entrega, sobre todo, es casi inevitable, pero dentro de lo posible, hágalo. La entrega de alimentos o de platos o de incluso tenedores, cucharas, no los compartan entre ustedes para que se reduzcan las posibilidades del contagio. Y es que la situación es grave. Mire, hay personas que previniendo la enfermedad o bien que ya tienen alguna persona contagiada en casa que está necesitando oxígeno médico, están acaparándolo en nuestra ciudad. El día de ayer los vendedores de este producto pues reportaron altas ventas e incluso escasez del mismo. Las empresas dedicadas a la venta de oxígeno medicinal reportaron un aumento considerable en la demanda de este gas al punto de llegar a un posible desabasto. Los empresarios lo adjudican al aumento de contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 y al temor de la población de que haya desabasto durante la temporada navideña. Los empleados señalaron que semanas atrás abastecían entre 200 y 250 tanques por día. Sin embargo, en esta última semana la cifra subió hasta 300 tanques. Expresaron que se trata de compras de pánico. En los días previos a la Navidad, la venta ha superado hasta los 400 tanques diarios. Esto a pesar que muchas familias no requieren el gas, ya que su familiar no presenta fallas respiratorias ni dificultades para respirar, solo lo abastecen por precaución. Las plantas que suministran el oxígeno a los negocios cuentan con cantidad suficiente para abastecer la demanda. El problema es que las mismas familias lo agotan en cuestión de horas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, una persona diagnosticada con COVID-19 que permanece confinado en su domicilio consume más de un tanque diario de oxígeno durante su recuperación. Es por ello que los ciudadanos consideran oportuno abastecer el gas para no batallar en los días navideños y el fin de semana posterior a las festividades. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Luis Durón. Y hablando de médicos, estos van a seguir trabajando en el Seguro Social. El día de ayer, el delegado del Seguro aquí en Coahuila informó que van a continuar dando atención en urgencias y en el área de hospitalización a los pacientes del IMSS. Los médicos trabajarán tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero con el fin de garantizar la atención prioritaria para los derechohabientes. De esto habló Leopoldo Santillán Arreigue, que vamos a escuchar en estos momentos. Estos días festivos. Sí, eso no se detiene, sí, eso no se detiene. O sea, la pandemia sigue, nuestro servicio sigue y nuestros servicios de urgencias, pues ahí nada más pedimos a la población mucha prudencia, mucho apego y acato a las medidas sanitarias. Hay que recordar que a lo mejor nuestras familias estarán solas, no, las calles posiblemente se verán solas, pero los hospitales se pueden ver llenos y llenos de tristeza con estas problemáticas. No debemos de saturar. Un hospital saturado siempre buscará la manera de responder y ahí vamos a estar las autoridades para apoyar. Bueno, el día de hoy, como regalo de Navidad, aunque no de las dimensiones que esperábamos, porque éramos como los niños que luego pedimos muchísimo para Santa y nos mandan poquito, llegaron apenas 3,000 dosis de vacunas el día de ayer, de más de 1,000,000 que llegarán hasta que termine el mes de enero en diferentes etapas. La Secretaría de Relaciones Exteriores el día de ayer informó sobre el arribo de estas 3,000 dosis que usted está viendo en pantalla, que están bajando de esta avión con todos los requerimientos necesarios para poder ser transportadas. El encargado de atender la pandemia, el subsecretario Hugo López-Gatell, informó que estas 3,000 vacunas de la farmacéutica Pfizer estarán resguardadas, ya lo están, en el Instituto Nacional de Cancerología,
con una patrulla militar y de ahí van a partir a diferentes puntos de la Ciudad de México donde se le aplicarán a los trabajadores de la salud, que usted recordará que se lo informamos, son los primeros que van a recibir estas dosis. En tanto, la Cancillería argumentó que solo llegaron 3,000 de las vacunas contra el COVID porque así podrán calibrar la cadena de frío para el almacenamiento y afinar el proceso. Dicho sea de paso, México es el primer país de América Latina que recibe este medicamento. Ahora esperar cuándo le va a tocar a Coahuila. Recordemos que es tanto la Ciudad de México como Coahuila los dos primeros troncos, los dos primeros puntos de donde van a partir hacia otros lugares del país estas dosis que van a ir llegando poco a poco a goteo, al parecer, a México por las complicaciones tanto de producción como de transporte y almacenamiento. Oiga, nos puede usted mandar mensajes, recuérdelo al 844-110-10, está nuestro WhatsApp abierto, envíenos sus felicitaciones, sus fotografías, coméntenos qué va a cenar usted el día de hoy, ya sabe qué va a hacer, va a cambiar seguramente su cena navideña a la que ha celebrado en otros años, con quién la va a pasar en casa. Tenemos algunos mensajes, dice, buenos días amigos, feliz Navidad para todos y todas las damas del programa de parte de la colonia de La Guayulera, muchas gracias a quienes escribe. Buenos días amigos, ¿cómo amanecieron? Yo siempre los veo desde la colonia Berrueto Infonavit, muchas gracias. Buenos días, Rosalío, saludos cordiales y bendiciones para todos los integrantes de Telesaltillo. Les deseo lo mejor en esta Nochebuena, aunque sea diferente, la paz y la unión y el amor perduren por siempre en la familia de cada uno de ustedes. Feliz Navidad, Dios los bendiga de parte de Claudia González de la Nuevo Mirasierra. Muchas gracias, Claudia, igualmente que todo lo que tú nos deseas también llegue a ti y a tu familia. Buenos días, Rosalío, y también Araceli, aunque no esté el día de hoy, que Dios me los cuide y proteja mucho, nomás para saludarlos y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Acá los saluda con mucho cariño su amigo Juan Leos de la colonia Santa Cristina. Gracias y cuídense. Muchas gracias, Juan. Y nos comentan que no hay agua desde hace un mes en Bravo y Musquis, privada Rayón. Por favor, que vengan a revisar lo de Aguas de Saltillo y también se están robando la luz, nos comentan con todo gusto. Tenemos un servicio social, con todo gusto se lo pasamos a Aguas de Saltillo, y tenemos un servicio social de un plasma que están solicitando donadores tipo de sangre AB positivo y negativo y B positivo y negativo a nombre de Oscar Roberto Garza Torres. Si usted puede apoyarlos, les doy el número 844-101-5815. Recuerde que si usted ya padeció COVID, salió de él y está en posibilidades de donar plasma, sería el mejor regalo de Navidad que puede darle a personas que se encuentran hospitalizadas en alguno de los hospitales COVID-19 de nuestra entidad. Ahí está el servicio social, Oscar Roberto Garza Torres, 844-101-5815, AB positivo y negativo, y B positivo y negativo, para que si usted puede, insisto, nos ayude. Nos vamos a ir a un corte comercial, son las 7:32 de la mañana. ¿Por dónde va Santa? Regresando de este corte comercial, le decimos por dónde viene volando ya Santa Claus con los regalos y los reyes. Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones. Pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás. Aprendimos a adaptarnos para sobrevivir. Aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos.
Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. PRI. ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... Que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. En México, el sol sale para todos. Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias. Con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios. Reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer. Trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la diversidad, hacemos nuestro país más justo y seguro, donde el sol sale para todos. Ay, ahorita. 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 Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven, pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, contamos todas. Contamos todos. INE. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Por las niñas y los niños, seguimos adelante. En Coahuila, a pesar de la contingencia, continuamos apoyando la educación y concluimos el ciclo escolar con éxito. Entregamos más de 540 mil paquetes de útiles, más de 4 millones de libros de texto y uniformes y zapatos a estudiantes de comunidades rurales. Vamos a seguirle echando ganas. Por la entrega y dedicación de todos. Fuerte, Coahuila es. Nosotros ya estoy de regreso con más información para usted del pronóstico del tiempo y es momento de darle a conocer las condiciones en los próximos 5 días aquí en la capital. Recuerde que hay un descenso de temperaturas el día viernes, mínima de los 6 esta Navidad con una máxima de los 18 grados centígrados, el sábado mínima de los 8 hasta llegar a un valor máximo de los 22 grados, ya comienza a ascender las temperaturas, continuamos con mínimas de un solo dígito con 6 grados hasta llegar a un valor máximo de los 24 y comenzando la semana vamos a tener valores igual forma se mantienen un solo dígito de 8 y 7 grados máxima a los 25 y 26. Los próximos 5 días no hay probabilidad de precipitaciones, pero sí continúa este descenso de temperaturas, así que abríguese muy bien. Esto es todo por el momento, yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo. Con 38 de la mañana, que no se le haga tarde.
En otra información, el día de ayer, familiares del ingeniero Calvillo, Gabriel Calvillo Ceniceros, informaron de su fallecimiento. Este hombre hizo un amplio y reconocido recorrido al interior de la política coahuilense. Fue dirigente estatal del PRI, fue diputado local, fue representante del gobierno de Coahuila en la región Laguna y el día de ayer, lamentablemente, perdió la vida. Este miércoles se reportó el fallecimiento de Gabriel Calvillo Ceniceros en el Hospital General de Torreón, reconocido personaje de la política coahuilense, quien se destacó al ocupar diversos cargos públicos estatales y municipales. Aunque no se han especificado las causas de su deceso, Calvillo Ceniceros es recordado por haber encabezado la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Torreón, así como ser representante del gobierno del estado de Coahuila en La Laguna. En las redes sociales del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Torreón, diversos militantes expresaron sus condolencias a la familia Calvillo por el fallecimiento del ingeniero, quien también fue presidente del Comité Municipal y Estatal del partido. Asimismo, fue diputado presidente de la 56ª legislatura en el Congreso Local en el año 2003. Por su parte, Jericó Abraham Mazo, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, compartió en Twitter un mensaje en el que lamenta la sensible pérdida, solidarizándose con la familia del extinto exdirigente priista y exsecretario del Estado. Con información de Diana Martínez, Telezócalo. Oye, como regalo de Navidad, una obra muy esperada, que era el puente vehicular ubicado allá en la colonia Nuevo Mirasierra, fue entregado ya el día de ayer por el alcalde Manolo Jiménez Salinas. Ya podrán utilizarlo los miles de automovilistas que todos los días circulan por esa zona de nuestra ciudad. Con una inversión de 4.7 millones de pesos, el municipio de Saltillo concluyó el puente vehicular de Nuevo Mirasierra, el cual fue entregado por el alcalde Manolo Jiménez Salinas la mañana de este martes. Sobre el tema, Virgilio Verduzco, director de Obras Públicas, aseguró que esta era una de las peticiones más constantes del sector. Si recordamos aquí anteriormente, era un paso muy inseguro tanto para los automovilistas, pero sobre todo para los peatones, los niños que iban a las escuelas, la gente que tenía que utilizar esta conexión que existía a nivel del arroyo. Era un paso nada más de un carril. En tiempos de lluvia, bueno, pues no era posible pasar. Y el señor alcalde ya construyó ahora este puente que cuenta con 80 metros lineales. Se construyó a base de una estructura tipo Formex de 4.72 metros de diámetro. Una inversión de 4.7 millones de pesos. Pero lo más importante es que va a mejorar la seguridad de los peatones, de los niños y de los automovilistas en esta zona, ya que cuenta con banquetas, cuenta con alumbrado y tenemos un ancho de calzada de 20 metros. El puente pasa por encima del arroyo Boca de León, por lo que se incluyó un tubo de desagüe que garantice la suficiencia de capacidad para los escurrimientos de esa palíname. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Arturo Estrada. Después de un año muy difícil para todos, y no nada más por el tema de la salud, sino por todo lo que se derivó, la tragedia económica que para muchas familias significó perder sus empleos, cerrar sus negocios, no poder pagar sus créditos. Nuestros compañeros del programa de Reportero Urbano y toda la audiencia que tienen y que amablemente les hace llegar infinidad de donaciones, pudieron llevarles a chicos y a grandes, gente que tiene en común pues la necesidad durante estas fiestas decembrinas, algunas cosas, algunos donativos que sin duda les serán de mucha ayuda para estas fechas. Los tiempos difíciles parecen haber terminado. Después de un año crítico en donde no había esperanzas para seguir adelante, esta víspera navideña regresó la luz a decenas de hogares gracias al programa Ser Humano y Reportero Urbano, que hicieron llegar hasta la puerta de sus hogares la magia que aún guardan estas fechas, gracias a los buenos corazones que aún en contingencia desean dar buenas nuevas. En la colonia Fidel Velázquez, la pequeña familia en donde doña Concepción tomó las riendas de su hogar y se hizo cargo de sus nietos, a pesar de las adversidades, fue una gran alegría el recibir una despensa, cobijas y un juguete para el pequeño Sergio, quien esperanzado anhelaba el regalo que por fortuna sí recibió. Y yo ahorita también ando enferma de la presión y también soy diabética. ¿Necesita algunos sí. medicamentos? Sí, pues de hecho sí, porque ahorita no tienen en el consultorio y pues no tengo con qué comprarlo.
Al otro lado de la ciudad, en la colonia San Isidro, los problemas y carencias se fueron acumulando en este año, pues aquí la principal necesidad es tener dinero para poder comer. Ante esto, Jennifer Vázquez agradeció que su petición haya sido tomada en cuenta, pues aseguró que cada vez es más difícil poder salir adelante. Ella es madre soltera y saca adelante a sus dos hijos, quienes no han podido encontrar un empleo que les permita seguir con sus estudios y llevar el sustento a su casa, motivo por el que la ayuda fue bien recibida. Sí, soy madre soltera y tengo algunos problemas de salud. Soy hipertensa y padezco de dos hernias discales, lumbares. Pues aquí tenemos este tejabancito que nos prestaron el terreno y pues aquí pues con la ayuda de algunos conocidos pues nos donaron láminas, cartón, hule. Las ilusiones y alegría se encuentran en cualquier lugar. A los pequeños se les alegra la mirada con tan solo ver un juguete nuevo frente a ellos. El agradecimiento a veces no llega en palabras, pues su emoción es tanta que solo pueden expresar sus sentimientos con un abrazo, saludo o sonrisa. Ni los tiempos difíciles pudieron impedir que este 2020 se quedara sin la magia de la Navidad, que por fortuna pudo llegar a los pequeños que más lo necesitan. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Qué gusto que podamos llevarle la felicidad que muy amablemente nuestra audiencia dona en forma de obsequios, en forma de regalos, en forma de medicamentos, de aparatos, a las personas que lo necesitan y que confían en esta televisora, en Tele Saltillo y en el programa específicamente de Reportero Urbano. Recuerde que se puede comunicar conmigo al 844-110-10 con cualquier pretexto para mandar saludos, para mandar alguna felicitación, para decirnos desde dónde nos ve, alguna fotografía, algún comentario que quiera realizar sobre lo que le hemos estado informando. Aquí con todo gusto vamos a darle lectura. Por cierto, yo quiero recordarle a usted que va a celebrar el día de hoy, que mañana la basura no va a pasar, para que no la saque. Si por su domicilio pasan los días viernes la basura, el día de mañana van a descansar todos los compañeros que trabajan en la recolección de la misma. Y está que por disposición oficial se suspende la recolección tanto mañana 25 como el próximo día 1 de enero. Pero aquel 1 de enero nosotros le estaremos con todo gusto informándole nuevamente y recordándole este atento aviso. Tenemos algunos mensajes y este es muy importante porque así como contamos los humanos, también los animalitos lo hacen. Y si usted piensa detonar el día de hoy pirotecnia, piénselo otra vez, porque los daños que le ocasionan a los perritos y a las mascotas de algunas personas pues son incluso irreversibles. Nos mandan muy amablemente esta imagen, un televidente, donde nos enlista todos los daños que le provocan a los perritos la detonación de pirotecnia. Dice: a los dueños de las mascotas que estén atentos a los efectos que les producen a los animales la pirotecnia y los resguarden muy bien, porque es en esta época cuando se reportan muchos animales perdidos, ya que se desorientan y salen corriendo del miedo. De parte de Paco, feliz Navidad a todos. No solamente se pierden, desafortunadamente me ha tocado en otros años, en Año Nuevo o en Navidad, recorrer por ejemplo el periférico Luis Echeverría y hay 4 o 5 perros muertos en tramos muy cortos porque salen corriendo de casa y los atropellan desafortunadamente en las calles. Buen día, les quiero mandar un saludo a mi esposo Edgar González, gracias de parte de Edna, los vemos desde la colonia Pueblo Insurgentes. Muchas gracias, Edna. Recuerde, escríbanos 844-110-10 sus mensajes. Nos vamos a enlazar en estos momentos con Santa Claus, que se encuentra sobre la isla de Australia. Lleva repartidos más de 900 millones de regalos alrededor del mundo y en estos momentos se encuentra, como le comentaba, sobre Australia repartiendo sus regalos. Lleva como lo debe llevar usted en esta Nochebuena. Su cubrebocas, va bien abrigado y protegido con sus renos repartiendo felicidad a la humanidad. 7:48 de la mañana. Nos vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con más información aquí a Telezócalo Matutino. Mm-hmm.
a fool tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the... En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. La atención médica a tiempo puede salvar vidas. Si tienes síntomas de COVID-19 y además padeces de hipertensión, diabetes, obesidad u otra enfermedad, no te esperes. Acude a tu médico. Emergencias 911. Apoyo y asesoría, Jurisdicción Sanitaria número 8, 844-415-7757. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las papas Saltillo te ofrece. Papas, boneless, dedos de queso y aros de cebolla. Acompáñalos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en las papas Saltillo Street Food. Miércoles a domingo de 5:30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza, 5280. Al lado de Periódico Zócalo. Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el emblemático Cine Palacio fue inaugurado el 1 de diciembre de 1941. ¡Yo soy de Saltillo! Es un hombre diferente, de esos que necesitamos. Con 52 de la mañana, 3 grados centígrados, los que se reportan aquí en el Valle de Santiago. Abríguese bien si va a salir, porque estamos a 3 grados, pero se siente a menos. Nos vamos a ir en estos momentos hasta la Ciudad de México, el Hospital General de México, donde se encuentran reportando, entre otras cosas, la primera aplicación en el país de la vacuna contra el COVID-19. Como es frecuente, todas las mañanas el presidente López Obrador organizó la mañanera, esta rueda de prensa, donde se encuentra, además de él, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, y el subsecretario Hugo López Gatell. Y lo que usted está viendo en estos momentos es el módulo de vacunación contra el COVID-19, donde le aplicaron esta primera vacuna a una trabajadora de la salud. Y así, con esta,
comienza la campaña de vacunación en México que arrancará, como le comentaba hace unos momentos, a cuentagotas. Llegaron las primeras 3,000 dosis el día de ayer y poco a poco, ya que esté calado, como le decimos nosotros, este sistema de transporte, de almacenamiento y de distribución y aplicación, pues irán llegando el más de 1,000,000 de dosis que llegarán entre la fecha del día de ayer y el último día del próximo mes de enero. Vamos con la información del tiempo para cerrar este espacio informativo con Yasmely Sánchez, que nos tiene todos los detalles de la temperatura. Muchas gracias, Rosalía, y claro que sí, yo estoy de regreso con más información del pronóstico del tiempo y no me quería despedir sin antes darles a conocer qué es lo que va a suceder el día de hoy en la región sur de nuestro estado, y es que se mantienen las mínimas de un solo grado, máximas de los 12 para Arteaga y para Ramos Arizpe, mientras que para Parras y General Cepeda se mantiene una máxima de los 13 grados centígrados. Las condiciones del día de hoy aquí en la capital por esta Nochebuena es un grado con una máxima de los 12 grados centígrados, vientos que estarían soplando a los 10 kilómetros por hora y no hay probabilidad de precipitaciones. Abríguese muy bien el día de hoy, aunque vea un cielo soleado, no haga confianza. En estos momentos tenemos una máxima de los 3 grados centígrados con una sensación térmica de los menos 1 grado centígrados. Abríguese muy bien, esto es todo de mi parte. Yo los veo más adelante en Despega con Chuchu y con toda la información del pronóstico del tiempo. Le deseo que tenga unas excelentes fiestas. Con 7:55 de la mañana, Yasmely, te quiero invitar al centro del estudio porque es momento, bueno, de agradecerle como todos los días la confianza a usted por estar con nosotros en Telezócalo Matutino, y el día de hoy, 24 de diciembre, es muy especial y queremos pues mandarle a usted nuestros mejores deseos para esta noche y para toda su familia y para usted, desde luego. Quédese en casa lo más que pueda, cuide a las personas que quiere. Estamos en un momento muy especial, hoy es un día, pero la vida tiene que perdurar, y hagámoslo por nosotros y también por los trabajadores de la salud. Claro que sí, Rosalía, y acentuar que hay que festejar que estamos con nuestras familias, que estamos completos, que estamos bien, que estamos vivos. Para todas las personas que perdieron algún familiar, les damos nuestro apoyo, un abrazo. Yo sé que va a ser un día difícil para todos ustedes, estamos con todos ustedes, pero pues hay que agradecer que estamos aquí y que estamos vivos. Que estamos vivos, y el mensaje No nos vamos a cansar de repetírselo, es quédese en casa, celebre en casa con las personas que usted vive. Habrá tiempo después para que vaya a visitar, a abrazar, a regalarle amor, a regalarle tiempo a las personas que usted quiere. Sé que va a ser muy difícil, se lo digo porque personalmente soy foráneo, vengo de otro estado de la República. Va a ser la primera Navidad que voy a pasar sin mis padres, sin mi abuela, sin mi familia. No soy el único, miles lo vamos a hacer. No se sienta usted deprimido ni mal porque va a ser una Navidad completamente atípica y diferente. Tome fuerzas y tome conciencia de la situación en la que estamos. Muchas gracias, Yasmely. Nos vemos por la tarde para toda claro la gente que nos quiera ver. Lo vamos a acompañar a comer en punto de las 2 en Telezócalo Vespertino. Christmas at all. I remember when